mexicano como tal todavía prácticamente no existe. Yo creo que sí, porque de las películas que se han hecho, todas tienen una temática dominicana, pasaje de ida, el tema de la inmigración, la gente que se quiere ir, son dominicanos. No creo que haya todavía un cine dominicano. Bueno, de hecho, en sentido general, el cine dominicano puede acusarse, entre comillas, porque creo que está muy bien, de ser un cine dominicano. Y yo creo que sí. Menos en parte, ha logrado plasmar lo que somos en materia de tigres, en materia de bailadores, en materia de compositores, en materia de la alegría que vivimos normalmente a pesar de nuestras desgracias. Tal vez no ha llevado muy adentro o muy profundamente lo que somos desde el punto de vista psicológico. De lo poco que hemos hecho, yo creo que son buenos retratos de nuestras. No son retratos amables, pero son retratos honestos, auténticos. La República Dominicana no ha producido todavía la cantidad de películas necesarias en la que uno pueda encontrar una constante cultural que permita una identificación global, general, de lo que es nuestra identidad musical, nuestra identidad antropológica y nuestra identidad social. ¿Qué pasó? Mira. Gracias, por Dios. ¿Y tú no te diste cuenta que ese niño está muerto? Ahí no hay nada que hacer. No me traigas ese problema aquí. Ya yo despaché a ese niño. Llévatelo. No puede ir a la muerte porque tiene el cráneo desgratado y van a preguntar. ¡Saca eso de aquí! ¿Tú no te puedes calmar? ¡Carajo! Mira, búscate una funda plástica, ¿eh? Hay que mandar a usted esta vaina. ¿Tú eres la que sabe? Si tú no te puedes ir a otro sitio, volver. ¡Coño, sal de aquí! ¿Pero cómo te puedes calmar? ¡Carpón! Mejor cállate la boca y ayúdame. El cine que se ha hecho desde aquí hasta ahora representa un sector de la dominicanidad, que no necesariamente es toda la dominicanidad. ¿Ves? Yo en ese sentido te podría decir eso, representa sectores e intereses culturales específicos. Todavía yo no creo que se haya hecho una película que represente la dominicanidad. Mucho menos que haya una agrupación o un consenso en términos de hacia dónde nos dirigimos, hacia qué debemos hacer, cómo lo vamos a hacer. Y para poder retratarnos pues se necesita realmente trabajar mucho sobre eso, no con una o dos películas. ¡Ahora! ¡Ahora! Oigan, ¿qué les pasa? Si hacemos un ciclo de cine de, vamos a decir, de cinco películas, le voy a decir, mira, estas son las cinco películas más características de la idiosincrasia de la sociedad dominicana. Es imposible referirse a estas realizaciones como un cine propiamente nacional. O sea, todavía no hemos logrado. Hay en este momento una buena iniciativa, o sea, hay un ligero auge que podría significar que en un cierto tiempo nosotros podamos decir que existe un cine vibrante dominicano que refleja la realidad dominicana. Hasta ahora no. ¿Qué es el cine nacional en definitiva? Ese cine que producido en una cantidad
nos permite encontrar en su estudio la constante de la antropología y la identidad de un país. Ese es el cine nacional. ¿Cómo yo figuro lo que pudiera ser el cine dominicano? Yo te diría, bueno, la labor de lo que puede ser el color del cine dominicano, ya los fotógrafos dominicanos lo han hecho.